estamos en este proceso que se está enfrentando hoy maravillosamente con la UHL, la CLP. Hay masiva participación y queremos que todo marche maravillosamente hasta el 6 de diciembre. Le hago un llamado al pueblo en general para que asista a la votación el 6 de diciembre y que no se engañar con esa oposición que quiere destruir el país, para que todo siga en armonía. Hasta los momentos todo va bien. Bien, amigo, ¿nos encontramos en este momento en dónde? Estamos aquí en el Alberto Esmí, en la OVC del Alberto Esmí, en el sector La Represa en Villa de Cura. ¿Y cómo ha sido la movilización aquí en este sector? No, ha sido fluida, muy fluida. Ha participado muchas personas, han venido. Ha superado la etapa ya, pues prácticamente, siendo ya hora del mediodía. Ha participado mucho la gente. ¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen para el 6 de diciembre en este centro de votación? ¿Será que van a lograr la meta? Bueno, ¿pasará la meta? No lograrla, superarla. Va a ser superada completamente porque vamos a demostrar que el cambio es poderoso con la revolución, que la gente está contenta y que por más que la oposición trate de dañar, no va a poder, en ningún momento no podrá. 6 de diciembre, victoria perfecta. ¡Rumbo al 6 de diciembre! Aquí estamos nosotras, las cocineras del Teresa Carreño, pies de lucha, pa'lante y la victoria siempre. Buenos días, mi nombre es Ligia Ituri, nos encontramos en la escuela Teresa Carreño, donde se realiza ahorita un simulacro en representación del PSUV, en donde tendremos la victoria el 6 de diciembre y demostraremos que la asamblea es nuestra. Buen día, muchas gracias. Oye, disculpa, y aquí en este proceso del día de hoy, ¿cómo ha estado la participación? Bueno, aquí ha estado la participación bastante normal, no ha habido ninguna eventualidad. Ya dimos los primeros reportes que fueron de 150 personas. En la ¿A qué cual hora fue ese hecho, ese reporte? Esto fue aproximadamente entre 9 y 10 de la mañana. Y todavía aún... ¿Cuál es la meta del día de hoy? Bueno, la meta es llegar casi a los 400 si es posible. ¿Me entiendes? ¿Qué llamado le haces tú al pueblo general de Venezuela? Bueno, que salgan a votar porque esa es la única manera de demostrar que la patria sigue, nosotros seguimos adelante con la patria. No podemos perder los buenos proyectos que nos dejó el presidente Rafael Chávez Frías. Y Nicolás Maduro sigue en su procedimiento oficial del Estado, en donde nosotros seguiremos en esta vanguardia apoyando a nuestro presidente Maduro. Buenos días, soy Carlos Díaz, en representación de la UH de las milicias Nieve de Tejada. Bueno, aquí nos encontramos en el segundo ensayo de nuestras elecciones que se aproximan para el 6 de diciembre. Bueno, buscando la victoria perfecta para el 6 de diciembre. Bueno, Chávez vive, la lucha sigue. Amigo, ¿cuánto ha sido la participación aquí en este centro de votación? Bueno, han venido bastantes personas al simulacro y se está esperando más expectativas de las personas que llegan. Se le está haciendo un llamado al pueblo para que llegue al sí, ya, considerando que este centro de votación es uno de los más importantes del municipio de Zamora por la cantidad de votantes que hay. ¿Y sí, cuáles son las expectativas de ustedes para el 6 de diciembre? ¿Cómo se están preparando para la movilización? Bueno, es una movilización fuerte, bueno, trabajando duro para el pueblo, para seguir construyendo patria.